la vía histórica de Granadilla de Abona para recibir a sus majestades los Reyes Magos de Oriente, que llegan cargadísimos de sorpresas y regalos junto con los pajes. Ahora vamos a preguntar a los niños si están nerviosos con la llegada de los Reyes Magos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llaman? Dylan. Dylan, ¿y te has portado bien este año? Sí. ¿Y estás nervioso para ver a los Reyes? No. Entonces es porque te has portado bien, ¿no? ¿Y qué has pedido este año? Pues un reloj Pokémon. ¿Un? Reloj Pokémon. ¿Te gusta mucho Pokémon? Sí. ¿Y qué más cosas? Pues muchas. ¿Y qué cosas, por ejemplo? ¿O tú qué has pedido este año? Una colchoneta. ¡Qué guay! ¿Te gusta saltar mucho? ¿Y qué más cosas? Que no sé. ¿Y te has portado bien este año? Sí. ¿Muy, muy bien? Sí, sí. Entonces te van a regalar todo, entonces. ¿Y qué le van a dejar a los reyes para que lleguen hoy a la tarde en la casa? Uy, yo qué sé. Galletitas, leche. Una magdalena. Mira. ¿Y tú cómo te llamas? Saula. ¿Cómo? Saula. ¿Y qué has pedido este año? No sé, les pedí que traigan lo que quieran. ¿Entonces te gustan todos los juguetes? No sé, porque no sabía qué pedirle. Ah, pues mira, los reyes son mágicos y ellos ya saben lo que tú quieres. ¿Y te has portado bien este año? Sí. ¿Muy, muy bien? Sí. Entonces no vas a tener nada de carbón, ¿no? No. Mira, ¿y tú cómo te llamas? Victoria. Victoria, ¿ya les diste la carta a los reyes? Sí. ¿Y qué escribiste en ella? Unos patines. ¿Y qué más cosas? Un kit de manualidades. ¡Qué guay! ¿Entonces te gusta hacer manualidades? Sí. ¿Qué has hecho de manualidades? Un disfraz. ¡Qué guay! ¿Y te has portado bien este año? Sí. Ah, pues mira, seguro te lo traen. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Iriome. ¿Y qué has pedido este año? Pues este año le pedí a los Reyes Magos un francotirador rojo de Fortnite. ¿No? Una figura de Dragon Ball, que me encanta mucho la serie. Y después la PlayStation 5. ¿Entonces te gustan mucho los videojuegos? Sí, bastante. ¿Y te has portado bien este año para que te traigan todo? Sí. Hombre, una trastadilla, pero bueno. Un poquito de carbón, pero de lo demás te lo perdonan los reyes. ¿Y qué les has preparado los reyes para que vengan hoy a las casas? Pues mi madre, que trabaja justo en la cabalgata, les va a preparar un postre de Kinder. ¡Qué chulo! Que tiene como 3 kilos de chocolate. ¿Para todos los reyes y los pajes? Sí, se van a hartar. Pues sí, seguramente por dejarles eso te traen más cosas el año que viene. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Fabiola. ¿Y qué has pedido este año, Fabiola? Creo, esa es tu carta, ¿puedo verla? A ver, ¿qué escribiste en ella? No escribí, pegué. Un bolso que parparea. ¡Bicicleta! ¿Te gusta ir en bicicleta? Sí. ¡Qué chulo! ¿Y este? ¡Ay, que se me cae! ¿Y esto qué es? Un bolso que parparea. ¡Qué guay! ¿Te has portado bien este año para que te traigan todo? Sí. Pues mira, vamos a guardar la carta para que no se te pierda y se las das ahora a los reyes. ¿Y tú cómo te llamas? Irma. Irma, ¿qué has pedido este año? Pues he pedido que todo el mundo tenga paz. ¡Qué bonito! ¿Y qué más cosas? ¿Algún juguetito? No. Te basta con que todo el mundo esté bien, ¿verdad? ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Y tú? Yo he pedido que la Navidad sea mágica y que todos sean felices. ¡Qué bonito! ¿Y algún juguete o alguna cosa? Sí, yo he pedido que muchos juguetes, entonces. ¿Y tú cómo te llamas? Estela Betancourt Oramas. ¿Y qué has pedido este año? Pues yo este año he pedido unos walkie-talkies para contactarme con mi mejor amiga, que es Tairi. ¡Qué guay! ¿Entonces van a usar mucho el walkie-talkie? Sí. ¿Y se han portado bien este año? Sí, porque si nos da papá en el regalo, porque nos portamos bien. Claro. Y los reyes. Claro, claro. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. Ole, ole, Holanda, ole, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve.
Tras la ofrenda realizada por los Reyes Magos, tengo aquí a mi lado al alcalde del municipio, José Domingo Regalado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues muy contento y la verdad que bastante animado para recibir a los Reyes, que ya los hemos visto como han entrado a hacer la ofrenda al Niño Jesús y ya que está comenzando la cabalgata. ¿Y qué supone, después de tanto tiempo, realizar un evento como este con sin restricciones y con total normalidad? Bueno, yo con lo que me quedo es con la ilusión de los más pequeños y de todas las familias. Ya los escuchamos aquí. El recorrido es bastante largo porque estamos hablando de unos 2 kilómetros aproximadamente. Es decir, que hoy hay miles de personas en el casco de la Villa de Granadilla Abona. Luego finalizamos en el pabellón también, pues entre 2.000 y 3.000 personas que también vamos a estar allí y desde luego con mucha alegría. Por aquí vemos que el ambiente, todos los niños están contentos, ilusionados por ver a los Reyes Magos. ¿Cómo están también los mayores? Los mayores, pues me imagino que ya habrán escrito la carta, que habrán pedido mucha salud, algún regalito, que es lo que tocan estas fechas. Y bueno, hoy estamos barajando entre más de 8.000 personas las que pueden estar en esta cabalgata. Desde luego este es el punto inicial, pero a lo largo de todo el recorrido, pues hay muchas personas. Este año incluso hemos incorporado una zona de donde no va a haber ruido, es decir, de silencio, para aquellas personas con el espectro del autismo, incluso también otra zona para personas con movilidad reducida, para que puedan ahí pues ver a sus majestades de la mejor forma posible, y un espectáculo también muy bonito en el pabellón. ¿Desde el ayuntamiento qué le piden a los Reyes Magos? Bueno, yo lo dije antes, es decir, yo creo que lo más importante es la salud. Granadilla Abona es un municipio que está creciendo, lo hace de una forma bastante importante. Hoy en día es el cuarto municipio en población de la isla de Tenerife y ya tenemos aproximadamente casi 65.000 habitantes, y lo que deseamos para todos ellos es pues mucha salud, que haya trabajo y felicidad para que se pueda compartir, para que lo podamos pasar bien. Y un acto como el de hoy es uno de los más bonitos que tenemos a lo largo del año. Es decir, está toda la familia, lo están pasando bien, van a poder entregar sus cartas. Escuchamos a los niños ahora mismo hablando. Bueno, pues hoy es el día y la noche de la ilusión. Muchísimas gracias, alcalde. Les deseamos unas felices fiestas y que les dejamos que sigan disfrutando de esta tarde tan especial. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias y también saludos a toda la audiencia, a todos los televidentes de Mírame Canarias, que vengan a Granadilla Abona a disfrutar no solo de esta cabalgata, sino también de muchos actos que hacemos a lo largo del año, de cada uno de los rincones de este municipio, que es muy bonito y lo estamos esperando. Esta cabalgata tan esperada, y vemos por el ambiente que todos están contentos, pequeños y mayores, con una ilusión que no les cabe ya. Junto a mí está la concejala de Cultura y Fiestas de Granadilla de Abona, Eudita Mendoza Navarro. ¿Cómo está viviendo este día tan especial? Pues la verdad es que ha sido un día pues bastante especial, con mucha ilusión, con el día más mágico del año, donde la Consejería de Cultura lleva trabajando pues muchísimo tiempo para cumplir las expectativas de todos estos niños y niñas que están hoy con nosotros. Está todo preparado, ya los Reyes Magos están aquí, ya han llegado, ya están en las carrozas y ya están a puntito de pasar por aquí repartiendo caramelos, recogiendo cartas y haciendo pues todos esos deseos que esta noche los niños han cumplido, pues poderlos hacerlos realidad hoy. Yo, como novedad este año, pues el ayuntamiento ha preparado un pequeño tramo para niños con TEA, para que también tengan la oportunidad de disfrutar de un evento de estas características, pues sin tener que asustarse o pasar pues un mal trago con los ruidos. Entonces estará pues situado en los alrededores de la ermita del Calvario. Pues con mucha ilusión, ¿no? Y tú sabes, este día es muy especial. Sí, sí, sí. Estamos viendo que todos están súper contentos, súper alegres, ansiosos porque lleguen los Reyes Magos. Y una pregunta, como concejala, ¿qué deseos tiene para los Reyes Magos que le lleguen en esta noche tan especial? Pues yo deseo que mucha salud para todos, especialmente para nuestros vecinos de Granadilla de Abona. Salud sobre todo para poder trabajar y poder pues avanzar juntos en nuestro municipio de la mano y poder pues que esta noche también los niños les deseo que se cumplan todos sus deseos y que les den todo lo que han pedido. En Granadilla de Abona los niños son muy buenos, así que muy poco carbón van a repartir esta noche. Por lo que estamos viendo, todos nos han dicho que se portan fenomenal. Y otra preguntita, ¿la llave cuándo se va a entregar a los Reyes Magos?
Nosotros tenemos el recorrido de la cabalgata, dura aproximadamente 2 horas y para concluir pues finalizará en el pabellón de los Hinojeros, donde hay un evento especial de entrega de la llave, donde el alcalde pues le da a su majestad de los Reyes Magos de Oriente pues las llaves de todas las casas de los niños del municipio. Y se acabará ahí y después los niños pues podrán entregar sus cartas, sacarse fotos con los personajes que tenemos en toda la cabalgata y también pues saludar y sacarse fotos con el Rey Mago favorito. Estamos viendo que están pasando muchísimos personajes, la Patrulla Canina, Mario. ¿Cuántos colectivos están participando en esta cabalgata? Pues tenemos pues más de 200 personas hoy, entre personajes infantiles, carroza, banda, murga, la comparsa, la batucada. Tenemos pues infinidad de personas. Está siendo la cabalgata que más contenido y más larga de la historia de Granadilla de Abona, teniendo más personajes que nunca. Entonces queríamos volver post pandemia, hacerlo como todos estos niños y niñas pues se merecen, cumplir su deseo y hacer que de verdad este día sea mágico. Pues les dejamos que sigan disfrutando de este día a lo grande y muchísimas gracias y felices fiestas. Igualmente, que les dejen mucho los reyes a todos. Gracias. Un mensaje para Mira Televisión y desde aquí, desde la cabalgata de Granadilla de Abona, un saludo para todos los niños del mundo, en especial pues a los de Granadilla, y esperar que este año venga cargado de tanta ilusión como la que nosotros tenemos por visitar cada uno de vuestros hogares. Muchos besitos para todos. Hola a todos, ¿qué tal niños, niñas de Granadilla? Hoy venimos aquí con mucha ilusión, soy el Rey Gaspar, ¿vale? Bueno, acuéstense temprano, un saludo. ¿Están nerviosos? Sí. ¿Cuál es tu personaje favorito de los que están pasando por ahora? Pues... El Capitán América, estoy viendo ahí, Blancanieves, los 7 enanitos. Los 7 enanitos. ¿Y qué has pedido este año? He pedido Lego, uh-huh. Un microscopio. ¡Qué guay! Y muchísimas. Pues, ¿y tú qué has pedido? Yo he pedido uno... 2 porterías de fútbol. ¡Qué chulo! ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Mucho? Y los que están pasando por aquí, de momento, mi rey favorito es Melchor. Uh-huh. Y lo único que me está gustando, ¿ves lo de ahí rojo? Eso es lo que me está gustando. Guay, ¿te has portado bien este año? Sí, me he portado bien. Y mi rey mago favorito es Baltasar. ¡Qué chulo! Vamos a preguntarles por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Ha dicho. ¿Y qué has pedido este año? Un coche modelo muy grande y un coche pequeñito que estos coches. ¡Qué chulo! ¿Y te has portado bien este año? Sí. ¿Y qué le vas a dejar a los reyes en casa? Sí. ¿Qué le vas a dejar a los reyes en casa? Yo creo que le van a dejar una cervecita y algo ahí para que nada, para que disfruten un poco también ellos y que descansen. Pues felices fiestas y que les traigan. Hoy estamos aquí en Granadilla para la cabalgata de Rey. Este año traímos muchas ilusiones para los niños y el paz y tranquilidad este año. Un saludo.
viendo a muchísimos personajes. Detrás mía está Phineas y Ferb, la princesa Ana, y por aquí está pasando Wazowski. ¡Qué ilusión! ¿Cómo están, niños? ¿Qué tal? Emma, mira, Emma. ¿Te gustan todos los dibujos y personajes que pasan? ¿Cuál es tu preferido? La mariposa. ¡Qué guay! ¿Y qué le has pedido este año a los reyes? Unos patines. ¿Sí? ¿Qué más? Peppa Pig. Mira, Peppa Pig antes pasó, no sé si la habrás visto. ¿La viste? Pues seguramente estará pasando ahora, así que no te olvides de saludarla. Bueno, chao. Se acercan tres hombres desde muy lejos, cruzando el desierto hacia el portal. Quieren ir más deprisa y sin embargo, sus camellos no saben galopar. Granadilla está llena de niños y niñas que están esperando con mucha ilusión a los Reyes Magos. ¿Cómo estás? ¿Qué te llamo? ¿Cómo te llamas? Amanda. ¿Y qué has pedido este año para los Reyes? ¿Muchos juguetes? Sí. ¿Y ya les has escrito la carta a los Reyes? Sí. ¿Y se las has dado ya? ¡Qué guay! ¿Y tú qué has pedido? Yo le he pedido varias cosas, realmente casi no me acuerdo, de hecho. Una lista más o menos corta y larga. ¿Y te has portado bien este año? Sí, me he portado muy bien. ¡Qué guay! ¿Y tú te has portado bien? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, no sé yo, pero seguramente te has portado bien, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Y tú cómo te llamas? Paula. ¿Y qué has pedido este año para los Reyes? Muchas cosas. Muchísimas. ¿Y te has portado bien este año? Sí. Entonces te los van a traer todo, ¿no? Sí. ¡Qué guay! Hola, ¿cómo te llamas? Nauset. Nauset, ¿y qué te van a regalar este año los Reyes? No sé. ¿Te has portado bien? Sí. ¿Muy bien? Sí. Entonces no habrá nada de carbón, ¿no? No. Ah, pues mira qué guay. Hola, ¿cómo te llamas? Evelyn. Evelyn, ¿qué has pedido este año? Muchos juguetes. ¡Qué guay! ¿Y te has portado bien este año? Mucho, muy bien. ¿Y tú te has portado bien? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Y qué has pedido este año? Muy poquitas cosas. ¿Y te has portado bien entonces y te las van a traer todas, no? Sí. Ah, qué guay. ¿Y tú has pedido muchas cosas o pocas? Muchas. ¿Y qué cosas? No me acuerdo. Ah, de tantas que son no te acuerdas ya, pero ¿te has portado bien entonces? Sí. Entonces no habrá carbón. Sí. Una luz suave brilla en su pecho, otra en el cielo los guía ya. Aquí vemos a niños con muchísimas bolsas recogiendo todos las chuches que están tirando los Reyes Magos y sus pajes. ¿Has cogido muchas chuches? Dos. Pues bueno, todavía te queda cabalgata para recoger, ¿no? ¿Y qué has pedido este año? El balón del mundial. ¿Dime? El balón del mundial. ¡Qué chulo! ¿Te gusta el fútbol entonces? Sí. ¿Y tú qué has pedido? Yo una silla gamer roja. Los videojuegos, ¿no? Sí. Qué guay. Por aquí vemos que tienen bastantes chuches. Recogiste ya bastantes chuches con lo que ha pasado, ¿no? Sí. ¿Y qué has pedido este año? Bien. Una. Bien. ¿Y qué le has preparado a los Reyes para que lleguen a tu casa? Galletas, leche. Galletas de jengibre y un zumo. Qué guay. ¿Y tú qué has preparado para los Reyes? Cuatro o cinco galletas y bolsa de leche. ¡Qué guay, Marina! Belén, desde el oriente, vienen al paso, recuerdan ritmos, entonan sus cantos. Ya hemos dado una vuelta, pero esto no termina. La cabalgata sigue y vamos a seguir a preguntar a los niños cómo están. ¡Hola, bien! ¿Qué han pedido para este año por los Reyes? Ropa. ¿Mucha ropa? Sí. ¿Y te has portado bien? Sí, muy bien. Bien. ¿Y los mayores qué han pedido? ¡Ay! A mí no me dejan nada, yo me porté muy mal este año. Entonces, ¿carbón? ¡Carbón! ¿Y usted? Un poquito. Yo de todo un poco, lo que me quieran dejar. Sí, pues mira, ¿y se han portado bien? Yo sí. Mira, qué bien. Así que no me van a dejar carbón, seguro me dejan Reyes. Pues sí, seguro. Y por aquí tenemos a los niños, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Irene. ¿Qué has pedido para este año para los Reyes? ¿Muchos juguetes? ¿Te has portado bien?
Entonces sí. Te van a traer carbón. ¿En casa se han portado bien o regulín? Bien, se han portado entonces, bien. Entonces va a haber un poquito de carbón y lo demás regalos, ¿no? Todo regalo, se han portado bien. Pues mira qué bien. Hola, ¿qué tal? ¿Están emocionados con los dibujos? Sí. ¿Y qué han pedido para los Reyes este año? Todo del Madrid también. Qué guay, tenemos a un madridista como yo. ¿Te gusta mucho el Madrid? Sí. Y entonces el fútbol te encanta. Sí, estoy apuntado. Ay, qué guay. ¿Y tú qué has pedido? Todo el Madrid, un Pikachu y ya está. Pues mira, ¿y te has portado bien? Sí. Entonces te van a traer todo lo que quieras. Bueno, chao. Sandra, una vecina de Granadilla de Bonar, nos ha invitado a disfrutar de esta preciosa cabalgata desde un punto de vista privilegiado. Podemos ver a todos los personajes, a las bandas musicales, a las mariposas, a Goofy, a Bella y la Bestia. Podemos disfrutar de toda la cabalgata desde este punto de vista, que muchísimas gracias, le agradecemos a Sandra y a sus padres por dejarnos disfrutar de esta cabalgata en su casa, en su balcón. Ya hemos recorrido gran parte de esta cabalgata y esto no hace más que crecer. Hemos visitado toda esta parte y sigue creciendo, tanto de niños pequeños como personas mayores. ¿Estás ilusionado por ver a los Reyes? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Y te has portado bien este año? A media. ¿A media? ¿Cómo es eso? Porque mi hermano y yo a veces nos peleamos un poco. Bueno, pero eso lo perdonan los Reyes y después se reconcilian. ¿Y qué le vas a dejar a los Reyes para esta noche? En 8 cosas y no me acuerdo, pero... me está gustando. Ah, pues mira qué bien. ¿Y tú qué le has pedido a los Reyes? Muchos regalos. Ah, pues mira, vamos a seguir recorriendo esta cabalgata hasta llegar al final y seguir disfrutando de esta maravillosa cabalgata. Lo que él quiera y una Nintendo Switch. Qué bien, ¿y tú qué has pedido? Muchos regalos, ¿y tú? Unos 3 regalos. Qué guay, ¿y qué son esos 3 regalos? Un patinete, un muñeco y un... Qué chulo, un montón de cosas. Vamos a saludar ya a Gaspar que viene por ahí. Vamos a decirle hola, Gaspar, para que nos vea. ¡Los Reyes Magos de Oriente, por Dios! ¡Muévete aquí! ¡Todo el mundo conmigo, no importa! Ya estamos a punto de finalizar esta cabalgata tan increíble. Ya están todos los niños y niñas en la cola para recibir a sus majestades, los Reyes Magos, en el pabellón. Vamos a preguntarles cómo están, que están nerviosos por ver a los Reyes Magos. Sí, un poco. ¿Y ustedes están nerviosas? Sí. ¿Se han portado bien? Sí. Ah, pues entonces no tienen que estar nerviosas. ¿Y qué han pedido este año? Yo cosas de Top Model. Y solo eso. Ah, pues mira, les damos que sigan porque si no se quedan sin sitio. Vamos a seguir preguntando por aquí cómo están, qué tal lo están pasando en el día de hoy. Yo me lo estoy pasando muy bien. Qué bien. ¿Y ustedes, los mayores, cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Nerviosos por ver a los Reyes? Sí. Pero seguramente si se han portado bien no tendrán ningún problema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué has pedido para este año para los Reyes? ¿Muchos regalos? Sí, seguramente. ¿Y tú qué has pedido? Juguetes, sorpresas, todo lo que quieran los Reyes que te traigan, ¿verdad?
Pues mira. Deportivo de Granadilla de Abona, donde en breves minutos llegarán los Reyes Magos para recibir todas las cartas de los niños y niñas que los han estado esperando durante toda la carta. Como podemos ver, alrededor de todo este espacio se está llenando cada vez más, no queda casi ni lugares para sentarse, y de verdad les invitamos a que no se pierdan esta cabalgata porque nos lo hemos pasado fenomenal. Les deseamos unas felices fiestas y que los Reyes les regalen muchas cosas.